Ya que empezó a andar la gente un mes después del... Yo es que no había ni gente. No. ¿Sí, cierto? ¿Sí, nada, nada? Nada de gente. No había nada de gente. Nada. Cuando empezó, ¿va? Que estaba cañón. Estaba cañón, ¿no? Es que sí. ¿Y lo que le dijo usted a su viejo? ¿Qué le dijiste tú a tu vieja, Chuy? No, pues ya, que me dejara, pues ya no lo podía mantener. Sí, le dije, no, ya, vieja, ya cada quien por su lado. Sí, porque pues no, ya no nos podíamos tomar una cervecita, ya. No. Ah, entonces ya, entonces tú ya tienes rato que había cambiado tu vida. Porque esta está perrona, Chuy, ¿eh? Esta pues sí. Está perrona. Yo te pensé que la tenía jonqueada porque la veo alta, pensé que estaba arriba de unos bloques, pero no, sí, es que, no, es que es la verdad, no. Yo por eso te dije hace rato que no servía, porque yo la pensaba que estaba arriba de unos bloques, pero no, es una camioneta alta, mira. Ah, es alta, sí, yo para subir a mi vieja la subo así, mira. Sí, porque párale. No podemos subir, no puedes subir, está alta. Sí navega usted para subir, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, le arrimo una piedra. Allá afuera está una piedra ahí. Ahí traes una piedra, sí, arriba. Sí, pero vieja, súbete, está la piedra, vámonos. No, es que está joven su esposa todavía. No, pero, brinca, sí brinca. Pero ya más viejona va a estar cabrón a subir ahí. No, pero ya de que ahí yo me imagino que vas a traer una de las deportivas, esas caras ya. Sí, digo, ya como vas avanzando. No, es que ya como va avanzando, ya no me le presta el motor y salen los escalones. Ah, sí. Esa es la próxima, ¿va? Esa es la próxima. Nomás por los puros escalones, no por la camioneta. Oye, Chuy, pero no me habías presumido. Tu vida ha cambiado de todas maneras con esto del COVID y que la... Mira, hay buenas llantas y la chingada. Sí, pues a 12 meses. A 12 meses sin interés. Pues, ay, pues, Coppel le echa la mano a uno. Oye, ¿y si sirve? No. Pues entre todos le apuchamos, pero sí la hacemos jalar. ¿No se sirve? No. Es que yo le digo porque, pues aquí le veo, ah, no, pues sí veo bien. No es chingadera lo que tiene arriba, es instrumentos para ir a vender. Sí. Es que no sabía, mira, no fijaba yo lo que traía arriba. No. Trae su mesa, trae todos los, la, ¿cómo le llaman? Los sartenes donde echa con tapa y todos los productos. Todos los accesorios. Ahora que no había. Ya ve que hubo un tiempo que no hubo cerveza, nada. Y tomamos pisto. Sí, ya no, locos. Oye, Chuy, ¿se ponen sus pedas ellos, va? Sí, el sábado hasta las 5 de la mañana, 6. Sí. ¿Neta? Sí. No, y dejé eso. La Bianca y yo siempre nos quedamos. Ellos se duermen, el esposo de Bianca y mi viejo se duermen. Y la Bianca y yo nos quedamos. O sea que las viejas son las que más. Sí, son más. Aguantan y todo. Sí, pues ya está uno cansado, ya, uno ya. Bueno, Ale. No, pues. Qué bonita. Pues no sé, pero el color. ¿Sí es bucano, mija? Sí. ¿Y este qué es? Oso negro. Ay, caray. ¿Has cambiado mucho tú, Chuy? Sí, ya cambié. Sí, la verdad. Sí, no, en serio. Porque yo me acuerdo que antes me presumías las botellas de nombre de Dios de mezcal y la chingada. Compraba por galones. Galoncitos, échame 5 litros. ¿Sabes? Y ahora mira. No, ahora ya es seco. Dice un compadre mío, miaos de rey. ¿Él le gusta esto? Miaos de rey. Dice, déjame echarme un poquito de miaos de rey. Sí. O sea, pues son de rey, porque pues, esto vale una lana. No es para ir a orinar hasta le piensa uno. Oye, ¿todavía pone la música? ¿Sabes? Sí. O sea, nunca. Oye, ¿nunca le falla la música? Nunca. Están contestando los dos igualitos. Como sí, una... eso me da a entender que es cierto. Contestan los dos. Tiene igualitos. Como unas 30 bocinas allá guardadas. ¿30 bocinas? Se descarga una y pone la otra. Ustedes son muy presumidos ya. Fíjate, diferentes bocinas de las que se cargan. Sí, de las que se cargan. O sea, no dijo pinche bocinillas de que tienes que pegarla. No. Se les carga una y va por la otra. Va por la otra de volada. Tráete la otra. No, vieja, pero ya son las 2 de la mañana. No, tráete la otra. Y ahí vamos. ¿Hasta las 5 de la mañana se la vieja? Yo ya. No, ya se descargó esta vieja. Ve con el compadre y dice que nos preste la de él. Ah, que está tu compadre por el otro lado. Sí, de mi compadre. Árale. Cuidado con mi compadre. Oye, no, está cañón. Entonces, para pistear acá la señora. Sí, ahorita compré una memoria y va con el que le graba la música. Y agrádeme la de los Carques. O sea, la primera de los Carques. Sí. Y luego ya pasa el tiempo y ya lo oye y luego te compra otra memoria. No, se la regresa. Ah, se la regresa. ¿Sabe qué? Ah, la regresa. Dale, grabo. Sí. ¿Que no le gustó? ¿Después de cuánto tiempo? De 2 semanas.
A ver, póngame la de... La de Acapulco Tropical. Ya se lo grabé. Qué bien que toca, Acapulco Tropical. Qué bien que baila, Acapulco. No, señora, ya se la puse en otra mensaje. ¿Ustedes son de esas canciones o no? No. Oye, no, es que no siguen los gustos, no. Ni el trabajo, mira, no siguen los gustos de la mamá, ni siguen el trabajo del papá, porque ninguno va a ser chicharronero. No, no va a ser chicharronero. ¿Qué descendencia estás dejando? No, estamos todos mal. Necesitamos ir con un psicólogo. ¿Sí? Como dije que yo lo pago. Aprovechando. Oye, ahora sí tenemos que ir con un psicólogo. Esa es la valla. Ahora sí, quiero ir con psicólogo y con un consejero matrimonial, porque tengo muchos problemas con la borracha. Ay, no quería hablar con mi esposa. Oye, y luego dice que le puso las cobijas de acá. Yo pensaba que era para que no se mojara o le pegara el sol, pero dije, pues sol cuál, pues si tiene la casita arriba. Dice, no, es para que no le pegue el COVID. La gente está protegida. Está protegida. Ya se cubre boca. 4x4, canal. Mira. Sí. ¿Y si le jala? No. La neta. Sí. ¿Sí le jala? Sí. Todo. Un día te voy a invitar al pueblito. Digo, te voy a invitar. Yo pago la gasolina. Y las carnitas. Ah, no, carnitas no. No, carnitas no. Camarones o algo diferente. Allá. Ya, carnitas ya. Aquí tienes. No. Mejor me las compras a mí. Me da risa que. ¿Y a qué te dedicas, chango? ¿Qué has hecho? Le pues hacer obras para la gente necesitada, la gente pobre. Yo estoy bien pobre. Yo estoy bien pobre, de veras. Que le saque una despensa. Que le saque. Ah, ahorita me disparaste una despensa, mi cuate. Ah, que le saque una despensota y ya se fue bien con. Dice, todavía me dijo, no está mi vieja, si no le hablaba para que se lleve otra. No, pero ahora sí estamos todos. Ya quería hacer fila, ¿no? No, yo no lleva ni quien decirle, oiga, vengan, acá están dando despensas aquí, pues, pero no. No quiere la gente ya despensas ya. Bueno, nosotros sí. Pues que ¿cómo ya? No van a querer despensas? Pues que digo, no. Como las que yo doy. No, pues es que las que dan en otros lados. Ah. Ya no es así. Es más, sácate dos, mijo, de una vez antes de que te mire tú, una patilla y una pared, sácalas de allá. Ay, no. Sí, porque no se me va a olvidar y va a quedar en lesiva, ¿verdad? Sí, pues sí. Allá atrás, ábrele allá atrás. Pues nadie. Mira, ya viene la señora de la despensa. ¡Ya estoy hoy! Agárrate una, mija, y una chiquita. Dale una. Dale una. Muchas gracias. ¿Y tú te van a agarrar? Dale una a tu mamá porque ya la veo que está. Pues ya acabamos. Agárrese otra. Ya acabamos. Mira, fíjate, vendado. Fíjate, ¿cuánto vale este? ¿Dónde hay galletas? Ah, la despensa. Ah, sí, es cierto. Ya me las iba a llevar porque tu papá me estaba despreciando. No, que aquí dan despensa. Ya, despensa, ¿qué quieres?